ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Farmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La WNBA quiere dar más dinero a las jugadoras para que no compitan fuera tras el caso de Brittany Griner en Rusia. La detención de la jugadora americana provocó que se busque una solución al éxodo de talentos y la parte económica es determinante. Artículo de Jorge Martínez para elespañol.com. El básquet americano continúa buscando la solución al caso de Brittany Griner. La jugadora fue detenida a finales de febrero en un aeropuerto de Rusia, en el aeropuerto de Sheremetyevo, por supuestamente tener en su equipaje aceite de hashish. Desde su país se han vinculado los hechos a un castigo ruso como respuesta a las sanciones por la invasión de Ucrania, pero más allá del trasfondo de la detención, la simple salida de Griner al extranjero recuperó la idea de que algo pasa en la WNBA. La competición de baloncesto femenino de Estados Unidos es, como ustedes saben, la referencia mundial en la categoría. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con la NBA, ni los salarios ni los lujos son lo que sueña cualquier jugadora. Por eso, cuando la temporada americana está en pausa, muchas de sus estrellas van a jugar a Europa para generar más ingresos y poder seguir viviendo del básquet. Para que se den una idea, cuando la WNBA se inauguró en 1997, la escala de salarios que había desde ese entonces hasta hace apenas 2 años atrás era de tan solo, digamos, entre 50.000, la menos paga, y 125.000, que era de Inoue Taurasi, que era la más paga, la mejor paga de aquel entonces. Con el nuevo convenio colectivo de trabajo que firmaron en su momento las jugadoras de la WNBA tras la pandemia, Nika Ogumi, que fue, digamos, la que lideró las negociaciones, llevaron el mínimo a medio millón de dólares por año, y aún así sigue siendo excesivamente mucho más bajo que la contraparte masculina. De hecho, los salarios de la NBA, solamente por hablar del contrato de rookie, un rookie puede llegar a recibir $900,000 en una temporada. Entonces, volviendo al tema, Brittany Griner, entonces, precisamente, desde hace varios años que juega en el Ekaterimburgo. Y la WNBA, tras su detención, ya piensa en fórmulas para evitar que se repitan ese tipo de casos. En 2020, entonces, se firmó un convenio colectivo de trabajo histórico con el objetivo de retener talento y evitar la marcha de jugadoras a jugar la temporada internacional, temporada FIBA, ¿no? Mayoritariamente en Europa. Pese a esa decisión, hay jugadoras como Brittany Griner o mismo Onyewere, jugadora del Girona, que continúan saliendo a Europa pese a los vínculos con la WNBA. La retención de Griner en Rusia y las peticiones para que Estados Unidos trabaje en su liberación volvieron a impulsar la necesidad de reformas en el básquet americano femenino. Entre ellas está entonces la de mejorar las condiciones económicas, que según reportan medios como Washington Post, puede ser hasta 5 veces en aspectos como el salario. En pleno auge del deporte femenino, el momento para abordar nuevas mejoras, como recoge el periódico americano, es ahora, es el indicado. Las jugadoras entonces ya subrayaron que las condiciones deben mejorar. Un convenio insuficiente. La WNBA, logró acercarse a la NBA en el año 2020 tras la firma de un convenio colectivo que todas las partes vieron como histórico. Sin embargo, con el tiempo se comprobó que pudo haber sido insuficiente si las jugadoras siguen viéndose necesitadas de ir a las ligas europeas. La situación puede ir a peor en 2023 cuando entre en juego una de las cláusulas más polémicas.
El convenio, con vigencia hasta 2027, incluyó en su reforma un aumento del salario, de los ingresos extra por jugadora y hasta del tope salarial. También se redujeron las restricciones a las veteranas, pues a partir de 5 años en la WNBA se da la posibilidad de convertirse en agentes libres. Algo similar a lo que ocurre con lo que es la cláusula Larry Bird para la contraparte de la NBA, la contraparte masculina. Por si fuera poco, las chicas consiguieron asegurarse la integridad de su salario durante la baja maternal. Las jugadoras, entonces, aunque parezca obvio, lograron hasta que se indicara la necesidad de tener una habitación individual durante las salidas para los partidos. Los que no lograron, por el contrario, es alejarse de los vuelos comerciales, obligatorios, sin vuelos privados. Es decir, los equipos de la WNBA no tienen un avión privado. Y la dudosa regla de priorización. Esta regla va a entrar en vigor en 2023 y va a limitar la capacidad de movimiento de las jugadoras. Si ahora dividen el año en temporada WNBA y temporada FIBA, o temporada WNBA y temporada europea, o asiática, o americana, o sudamericana, desde 2023 no van a poder descuidarse. La regla de priorización establece que las jugadoras deben estar en la fecha indicada por la franquicia, y cada día de retraso van a perder un 1% de su salario. Una tensión que impedirá que más de una pueda buscar ingresos compitiendo en Europa. Griner entre la cárcel y la libertad. La jugadora fue detenida entonces a finales de febrero. Pese a ello, la noticia no salió a la luz hasta ya entrado marzo. Durante los primeros días se despertó un movimiento de apoyo en Estados Unidos, pero su familia pidió discreción para facilitar el proceso. Rusia la acusaba de tenencia de drogas. Estados Unidos achacaba todo a una decisión de Rusia para reaccionar a las sanciones por la invasión de Ucrania. En un primer momento, además, Griner no pudo contactar a los representantes del consulado americano. Una reclamación que hicieron desde Estados Unidos y que finalmente se acabó cumpliendo esta última semana del mes de marzo. La reclamación para que vuelva a su país ha llegado hasta la gala de los Oscars y su caso, además, puede detonar un nuevo cambio en las normas de la WNBA para retener a sus jugadoras y evitar que busquen la fortuna lejos de su liga. En fin, que llegamos al final del primer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más. ¡La Naranja en Números! Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hubsats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubsats.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. John Drew, exjugador de Utah Jazz, falleció a la edad de 67 años producto de cáncer de huesos. Antes de su carrera en NBA, Drew jugó en la NCAA para la Universidad de Gardner Webb. Fue elegido con el pick número 25 del draft para Atlanta Hawks en la segunda ronda del draft del año 74. Y después de una década en Atlanta, los Hawks transfirieron a Drew a Utah Jazz a cambio de Dominic Wilkins. Drew jugó 3 temporadas con Utah. Tuvo una carrera de 11 años, en los cuales anotó más de 15.000 puntos y tuvo 15.000 puntos, 5.300 rebotes en 700 partidos. Y después de 11 años en la NBA se vio obligado a, a retirarse a los 30 años debido a una feroz adicción a las drogas a lo largo de su carrera. Y de hecho, él había sido cortado por los Jabs después de una recaída. Drew había terminado su carrera en NBA como 2 veces All-Star. Tuvo un promedio de 20,7 puntos, 6,9 rebotes y 1,7 asistencias en su carrera. Después de su etapa en la NBA, Drew había jugado 2 años para los Wyoming Wildcats en la CBA de la temporada, en la temporada 84-85 y 85-86. Y quien también falleció a los 65 años de edad, en este caso, producto de una enfermedad renal, Wayne Cooper. El mítico pívot disputó 14 temporadas en la NBA y se consolidó como uno de los mejores taponadores en la década de los 80. Wayne Cooper falleció la madrugada del pasado martes a los 65 años de edad. El jugador de 2 metros 8 se formó en la Universidad de New Orleans. En su última temporada en la NCAA empezó a despuntar y fue nombrado jugador del año de la Sunbelt Conference tras promediar 18,1 puntos y 12,7 rebotes y llevar al conjunto universitario al título de su conferencia. Tras ello dio el salto como jugador profesional, pero fue elegido en el número 40 de la segunda ronda del draft para los Golden State Warriors, siendo el suplente de Robert Parrish en su primera temporada, aunque en la segunda sí que empezó a tener más protagonismo. Aún así, tras su primera etapa en la NBA, pasó por Utah, Dallas y jugó 4 temporadas en Portland. Finalmente, llegaría a Denver Nuggets, donde vivió el mejor tramo de su carrera. En su primera temporada, promedió 12,1 puntos, 7,9 rebotes y 2,5 tapones por partido y se colocó entre los mejores taponadores de la NBA. En el conjunto de Colorado, en Denver, estuvo 5 temporadas y volvió a Portland para disputar sus últimas 3 temporadas, donde tuvo un papel secundario, pero por lo menos llegó a disputar 2 finales de la NBA, en el 90 y en el 92. Tras retirarse, en el 94 pasó a ser entrenador asistente de los Sacramento Kings y en el 96 fue elegido como vicepresidente de operaciones. Sus estadísticas de carrera son 7.777 puntos, 6.095 rebotes y 1.535 tapones en 984 partidos. Estamos hablando de un impresionante jugador interno a la pivot y pivot, bien old school, bien de la vieja escuela,
pero que dejó huella en, digamos, sobre todo en sus años en Denver y en sus dos etapas en Portland. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. El tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 11 de abril de 2016, Pau Gasol anotaba 13 puntos en derrota contra Utah Jazz, alcanzando de esta manera la barrera de los 20.000 puntos en su carrera. Gasol es uno de los únicos 19 jugadores en la historia de la NBA con al menos 20.000 puntos y 10.000 rebotes. Moses Malone, un 11 de abril del 87, anotaba 27 puntos en victoria contra los Pistons, alcanzando de esta manera 20.000 puntos en su carrera. Malone es uno de los únicos 5 jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 20.000 puntos y 15.000 rebotes. Un 11 de abril del 58, Bob Pettit para los Hawks anotaba 50 puntos para liderar a su equipo a un título
contra los Celtics. De hecho, el único título que tiene los por entonces St. Louis Hawks en el año 58. Pettit todavía posee, digamos, de manera compartida, el récord de las finales de NBA para mayor cantidad de puntos anotados en un partido decisivo. Casualmente fue la única vez en la carrera de Bill Russell que perdió unas finales de la NBA en 12 apariciones en finales. Vamos con dos datos de Trae Young. Trae Young lideró la NBA esta temporada en puntos totales 2155 y asistencias 737 esta temporada. El único otro jugador en la historia de la NBA en liderar la liga en ambos puntos y asistencias en una sola temporada fue Nate Archibald en la temporada 72-73. Trae Young también se convirtió en el sexto jugador en registrar al menos 2.000 puntos y 700 asistencias en una temporada. Por cierto, Trae Young en sus primeras cuatro temporadas anotó 7.076 puntos y dio 2.544 asistencias. El único otro jugador en la historia de la NBA con al menos 7.000 puntos y 2.500 asistencias a lo largo de sus primeras cuatro temporadas es Oscar Robertson. Luka Doncic en sus primeras cuatro temporadas tuvo 6.962 puntos a 38 de los 7.000, 2.256 rebotes y 2.102 asistencias. Luka Doncic es el cuarto jugador en la NBA en registrar al menos 6.000 puntos, 2.000 rebotes y 2.000 asistencias en sus primeras cuatro temporadas. Los otros son, además de Oscar Robertson, LeBron James y Grant Hill. Una de Nikola Jokic. Nikola Jokic anotó 2.004 puntos con 66,1% de True Shooting Percentage esta temporada. Devino el quinto jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 2.000 puntos con un True Shooting Percentage de 65% o posterior. Los otros cuatro son Charles Barkley dos veces, Stephen Curry dos veces, Adrian Dantley y Kevin McHale. Un 11 de abril de 2018, Markel Fultz anotaba 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en victoria contra Milwaukee Bucks. Markel Fultz devino el primer adolescente, sí, el primer menor de 20 años en la historia de la NBA en registrar un triple doble. Tres otros jugadores más lo hicieron desde entonces: Luka Doncic cuatro veces, Josh Giddey cuatro veces y LaMelo Ball. Le voy a dar un dato de Sacramento Kings que se van a caer de la silla. Comenzando en la temporada 83-84, los Kings tuvieron 15 temporadas perdedoras consecutivas, hasta la 97-98 inclusive. Luego, en el año 98, contrataron a Rick Adelman y tuvieron 8 temporadas consecutivas ganadoras, incluyendo 8 apariciones de playoff. El contrato de Rick Adelman no fue renovado en 2000, después de la temporada 2005-2006, y ya saben el resto de la historia. Sacramento Kings se perdió los playoffs por 16ª temporada consecutiva, rompiendo un empate contra ellos mismos por la mayor cantidad de, mayor cantidad de temporadas sin clasificar a playoff en la historia de la NBA consecutivas. Paul Pierce, el 11 de abril de 2014, alcanzaba 25.000 puntos en derrota contra Atlanta Hawks, jugando Paul Pierce para Brooklyn. Paul Pierce anotó al menos 1.000 puntos con 100 triples convertidos en 14 temporadas consecutivas, la mayor racha de la historia de la NBA por dos temporadas, Ray Allen con 12. Un dato de Rudy Gobert. Rudy Gobert lideró la NBA esta temporada con 71,3% de tiro de campo, promediando 15,6 puntos por partido. Él devino el primer jugador de la historia de la NBA en promediar al menos 15 puntos, tirando 70% de tiro de campo. Impresionante. Joel Embiid, por cierto. Vamos con el Joel Embiid. Obviamente, Joel Embiid lideró esta temporada en anotación, promediando 30,6 puntos por partido. Lo hizo a pesar de promediar tan solo 33,8 minutos. El menor promedio en la historia de la NBA para un jugador que promedió menos de 30 puntos por partido. 33,8 Embiid esta temporada, 34,2 Stephen Curry la temporada pasada, 34,2 Curry la 2015-2016, sí, la temporada de los 402 triples,
y 34,6 Russell Westbrook en la 2016-17. Por cierto, Nikola Jokic, esta temporada, además de que comenté lo de 2004 puntos, quinto en el escalafón, 1019 rebotes. Primero, 584 asistencias, sexto y 109 robos décimo. Jokic es el segundo jugador de la historia de la NBA en ser top 10 de todas las cuatro categorías en una sola temporada. Según a Russell Westbrook, que lo hizo dos veces, 2016-17 y 2017-18. Una de Phoenix Suns. Dos de Phoenix Suns. Los Suns devinieron el segundo equipo en la historia de la NBA en registrar más victorias de visitante que victorias de local. Se unieron de esta manera a los Celtics de la temporada 64-65, que obviamente ganaron el título de la NBA. Fue su séptimo de 8 campeonatos consecutivos. Por cierto, los Suns se convirtieron en el cuarto equipo de la historia de la NBA en registrar al menos 32 victorias, ambos de local y de visitante. Los otros tres registros con al menos 32 victorias de local y 32 victorias de visitante son los Celtics 72-73, Chicago Bulls del 72-10, la 95-96, y Golden State Warriors del 73-9, 2015-2016. Por cierto. La conferencia este barrió los tres juegos interconferencia que quedaban con la conferencia oeste el pasado lunes, terminando de esta manera la temporada con un récord de 226 victorias y 224 derrotas. De esta manera, los equipos de la conferencia este son los más ganadores interconferencia esta temporada y por lo tanto rompen una racha de 12 temporadas consecutivas en las cuales el oeste siempre se imponían en partidos contra sus vecinos. Por cierto, quien cumplió 67 años el pasado 11 de abril, Michael Ray Richardson. Además de tener una carrera de 8 años en la NBA, tuvo también una carrera de 7 años por la Liga Italiana y 2 años más en la Liga Francesa. En sus 8 años en la NBA, en 556 partidos, tuvo 8.253 puntos, 14,8 por partido, 3.063 rebotes, 5,5 por partido, 3.899 asistencias, 7 por partido, 1.463 robos, 2,6 por partido, 45,7 de tiro de campo, 69% de tiro libre, 4 veces All-Star, 80, 81, 82 y 85. Richardson lideró la NBA en robos 4 veces y en robos por partido 3 veces y promedió 2,6 robos por partido, que es el segundo mayor total de la historia del NBA detrás de Alvin Robertson, con 2.63, o sea, Alvin Robertson 2.71, Mitchell Richardson 2.63. Bueno, obviamente, un 11 de abril del 86, Dominic Wilkins para Atlanta Hawks tuvo un récord de carrera de 57 puntos en victoria contra New Jersey Nets. Dominic Wilkins empataría esa marca que también compartido por Bob Pettit y Luke Hudson de 57 puntos en un partido, y esa marca empatada todavía permanece. Y bueno, por cierto, un tercer y último dato de Nikola Jokic, que devino el sexto jugador en la historia de la NBA en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones en la misma temporada. Los otros son LeBron James 2 veces, Dave Cowens, Scottie Pippen, Kevin Garnett y Giannis Antetokounmpo. Y para cerrar el tercer cuarto del programa, un 9 de abril del 78, David Thompson y George Gervin se embarcaron en una frenética carrera, protagonizaron la mayor carrera espectacular por el máximo título anotador de la NBA 77-78. En aquel entonces, el título de máximo anotador de la NBA se decidía por promedios. David Thompson anotó 73 puntos, su máximo de carrera, y el cuarto mayor total en un único partido, obviamente en aquel entonces tercero, pero luego lo superó 81 de Kobe Bryant.
Bueno, entonces David Thompson anotaba 73 puntos más temprano en el día para llevar el liderazgo del promedio anotador. Pero George Kervin, Iceman, el hombre de hielo, que necesitaba 58 puntos para pasar a Thompson, anotó 63 para llevarse el título de máximo anotador, 27,22 contra 27,15. Impresionante. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya hablamos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. El último cuarto del programa. Ustedes acordarán aquel mítico equipo de Portland Trail Blazers, campeón de la temporada 76-77 con Bill Walton, quien a pesar de sus lesiones pudo llevarse el título de campeón y de máximo rebotero, y de hecho miembro del Salón de la Fama. Vamos a contarles una historia acerca de lo que fue ese título de Portland, campeón de la 76-77, la primera después de la fusión a la NBA. Una nota que nos trae Tyler Ward para Bleacher Report. Con las finales de la NBA, con respecto a las finales de la NBA, recuerda a los Blazers, campeones de la temporada 76-77. Fue un equipo joven con una sed de campeonato. Fue un año mágico para ese equipo que había sido fundado solo 6 años antes, en el año 70. Para su temporada inaugural habían elegido a su pick número 8, eligiendo a Geoff Petrie. Durante la temporada 76-77, los Blazers tenían el tercer mejor récord en la Conferencia Oeste, con 49 victorias y 33 derrotas. Esto también sería la
primer aparición de Portland en playoff y el equipo definitivamente se lo merecía. Antes de esa temporada, los Blazers habían contratado a Jack Ramsey, que falleció hace relativamente poco, para convertirse en su head coach. Ramsey fue conocido como un técnico de ida y vuelta con una cantidad ilimitada de éxito. Los Blazers encontraron al técnico correcto. Y vaya que lo hicieron. La temporada 76-77 fue también la primera temporada que cuatro equipos ingresaron, digamos, a la NBA a partir de la disolución de la ABA en la temporada 75-76. Entraron entonces para la temporada 76-77 los Indiana Pacers, los Denver Nuggets, los New York Knicks y los San Antonio Spurs. Esta fusión de ambas ligas llevó entonces a un, a repartirse los jugadores estrella y por cuanto que, bueno, los Portland eventualmente se llevarían a su primer selección, Josh Petry y, Steve Hawks, Josh Petry y Steve Hawks, bueno, Atlanta para la selección número 2 del Dispersal Draft de la ABA. Ellos terminarían eligiendo a Maurice Lucas, quien luego sería un catalizador en el campeonato del equipo. Portland ya tendría entonces un equipo muy, muy competitivo, con muchos jugadores teniendo mucho potencial. De hecho, ellos tenían como en la posición de point guard, tenían a Lionel Hollins y a Johnny Davis. Como escoltas tenían a Dave Twardzik, que es bastante tosco, Herb Gillian y Larry Steele. Como aleros tenían a Bob Gross, Corky Calhoun y Wally Walker. Como ala pivot tenía Maurice Lucas, Lloyd Neal y Clyde Mays. Y como pivot a Bill Walton y a Robin Jones. Entonces Bill Walton y Maurice Lucas representarían al equipo en el All-Star del 77, aunque Walton se lo tendría que perder debido a lesión. El equipo era muy fuerte al principio de la temporada, fue muy fuerte, pero muy, muy pronto devendrían uno de los mejores equipos en la conferencia oeste. Sin embargo, los Blazers mermarían un poquito en febrero y marzo, combinando solo 10 victorias y 16 derrotas en esos dos meses. Combinar un récord de 5-0 en abril, eventualmente poniéndolos de vuelta en playoff. Los Blazers jugarían contra Chicago Bulls en la primera ronda, ganando las series 2-1 en series al mejor de 3. En aquel entonces los playoffs se jugarían a 12 equipos. La primera ronda entonces fue la serie más dura para los Blazers a lo largo de los playoffs. Portland barrió la serie de liga regular contra los Bulls, ganándoles los cuatro partidos que jugaron entre sí. Pero este equipo de los Bulls, era uno de los equipos más, impredecibles, que, por cuando que volvieron a playoff después de haber ganado 20 de los últimos 24 partidos. Los Blazers ganarían el primer partido de esa serie 96-83, pero para el juego 2 se irían al Chicago Stadium, donde 20.000 fanáticos gritarían y se volverían locos fanáticos, ¿no? Artis Gilmore ayudaría a los Bulls a ganar una victoria ajustadita, 104-101. Y decía, Bill Walton, fue mi primer serie de playoff. Y en el medio jugamos en Chicago ese día. Ese juego fue muy vibrante, ¿no? El juego más excitante que haya jugado. Dijo Walton, que había sido nombrado MVP de la temporada. Vos podrías escribir un libro, uno podría escribir un libro acerca de toda esa serie. La huelga de los referees, de los árbitros, las personalidades, Artis Gilmore, Norman Lear, Wilbur Holland, Maurice Lucas, Mickey Johnson y los técnicos, John Ramsey y Ed Badger. Los dos equipos volverían a Portland al tercer juego, donde con cancha llena, conocido como Blazer Manía, dio la bienvenida en vísperas de los playoffs. Ese juego
fue muy físico con Dave Quartzy, Maurice Lucas y Walton, todos con falta, digamos, expulsados por faltas, ¿no? En el último cuarto. Luego de múltiples cambios de liderato, ¿no? Los Blazers se llevarían el partido 100-98 y John Ramsey llamaría a Lionel Hollins para que tome el tiro más importante de su carrera. Entonces Lionel Hollins tiró, digamos, un tiro en suspensión, con lo cual se llevarían ese partido 100-98, ¿no? En segunda ronda jugarían contra Denver Nuggets, liderados por David Thompson, Dan Issel, Paul Silas y Bobby Jones. Tuvieron el segundo mejor récord en la liga. También promediarían 112 puntos por juego, cerca de los mejores de la NBA. En Portland a duras penas le ganó a los Nuggets en el primer juego y Maurice Lucas digamos, se llevaría el gato al agua con 11 segundos en el partido. Los Nuggets se llevarían el segundo juego, pero Denver sabía que estaban en problemas por cuando que tendrían que ir a Portland para los juegos 3 y 4. David Thompson, el Skywalker, anotaría 40 puntos en el juego 3, pero no fue suficiente por cuando que los Nuggets se llevarían el partido 116 y por tanto ventaja de 2-1. Sabiendo que Thompson era uno de los jugadores más prolíficos anotadores de la liga, cuya carrera fue cortada a los 29 años, los Blazers esperarían que ellos podrían enfrentarse en el juego 4. Y vaya que lo hicieron, pero Portland aún así ganó el juego 110-96. La serie se volvería a Denver en el juego 5 y los Nuggets se enfrentarían a la eliminación. Los Nuggets empezaron, digamos, a liderar el quinto juego, pero al final del tercer cuarto los Blazers reducirían esa ventaja a 14 para, digamos, ganarle de esta manera a los Nuggets. Entonces los Blazers en el último cuarto le ganaron 28-14 a Denver, forzando la prórroga. O sea, se lo dieron vuelta al partido. Pero los Blazers, que terminaron quemados y eventualmente los Nuggets ganarían ese juego 114-105. Con una ventaja de 3-2, la serie volvería a Portland y el rookie Johnny Davis fue metido en el quinteto inicial por el lesionado Dave Quartzy y ese rookie claramente no decepcionó. Llevó a los Blazers a una ventaja inicial de 33-16 en ese juego y lo cual forzó, liderado por Davis, los Blazers ganarían ese juego 108-92 con 10 de 14 de Davis en el campo, con lo cual tendría 25 puntos, a los cuales se le añadió 21 de Hollins. Y bueno, las finales de conferencia oeste tendrían que jugar con Los Ángeles Lakers. Los Lakers tuvieron el mejor récord de la conferencia oeste, lo cual significa que los Blazers estarían bastante complicados para acceder a las finales de la NBA. Pero los Lakers en la ronda previa habían tenido problemas para sacarse encima a los Golden State Warriors 4-3. Pero nadie se esperaría que lo que ocurriría al final de conferencia. Los Lakers serían barridos por los Blazers 4-0 y tendrían su primer chance para jugar las finales de la NBA. El juego de esa serie fue quizás el más excitante de todos, por cuando que los Blazers fueron liderados por Herb Gillian. Por debajo de 11 puntos abajo al final del tercer cuarto, e incapaz de parar a Kareem Abdul-Jabbar, los Blazers se tornarían a Gillian. Ese jugador clave anotaría 20 de sus 24 puntos en la segunda mitad, incluyendo 14 en el último cuarto. Daría vuelta al partido para los Blazers, por cuando que ganaría el partido 99-97. Bill Walton recordaría a la performance de Gilliam diciendo: estábamos abajo y se lo dimos vuelta en la segunda mitad. Kareem Abdul-Jabbar me estaba torturando y me las haría pagar. Entonces, 90 segundos después, Herm había restaurado el orden completo del universo. Gilliam entonces
llegaría a ponerse de acuerdo con Hollins para darle a los dos bases de los Lakers, Doncic y Jayson Tatum, dolores de cabeza durante esos minutos. Lionel Hollins tuvo 8 robos en ese juego en tan solo 28 minutos y Gilliam le agregó 4 robos más. Los Lakers tuvieron 25 pérdidas, en los cuales hicieron que el juego 2 colapsara. Los Blazers entonces se enfrentarían. Entonces, Armon Killam diría en una entrevista post partido que algunas personas dirían que no tuvimos buenos tiradores, pero sí que los tenemos y le demostramos de lo que somos valiosos. Los Blazers entonces se enfrentarían de esta manera a los Philadelphia 76ers con Dr. J, con Julius Erving en las finales. El juego 1 de la serie fue uno que los Blazers ya quisieran olvidar. Portland, digamos, cometió 34 turnovers, 34 pérdidas y perdieron el primer juego 107-101. El juego 2 no sería mejor para los Blazers, que, digamos, Filadelfia les ganaría 107-89. Sin embargo, muchas personas no se darían cuenta de lo que sucedería en los 5 minutos finales, por cuando lo que muchos Blazers considerarían que ese momento fue el momento clave de la serie. Darrell Dawkins de Filadelfia y Bob Gross de Portland peleaban un rebote, ninguno de ellos sería capaz de sacárselo de encima del otro jugador. Pelearon ambos bancos de suplentes, digamos, se metieron en la trifulca. Boris Lucas le daría una cachetada a Darrell Dawkins de detrás, trompadas y demás. Dawkins y Lucas fueron multados con $2,500. Con la serie moviéndose a Portland para el juego 3, los Blazers se dieron cuenta que necesitaban ganar ambos partidos para volver a la serie. Y de hecho, Portland metió 42 puntos en el último cuarto para ganar el partido muy fácil, 129-107. Quizás la serie estaba 2-1. Portland ganaría el cuarto partido. Al final terminó 4-3, con Bill Walton eligiéndose en MVP de las finales con 18,7 puntos, 19 rebotes de promedio, 5,2 asistencias y 3,7 tapones por partido, para lograr un meritorio título de Portland de la temporada 76-77. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1-1, web.com, y el repositorio alternativo en barmax.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.